Hay pocos casos de arqueros goleadores en la historia del fútbol. Hoy te presentamos a uno de los mejores en esta doble faceta. Sean bienvenidos. Aquí está José Luis Chilavert. Con 62 goles, Chilavert es el segundo guardameta más goleador de la historia, solo detrás de Roger Ioseni. Chila se caracterizaba por su juego valiente y agresivo, que le valió para ganarse el apodo de Bulldog, además de varias polémicas. Comenzó su carrera en el Club Sportivo Luqueño, donde debutó con apenas 15 años. Después fichó con Guaraní, con quien conquistó el campeonato en el año 1984. Sus buenas actuaciones lo llevaron a San Lorenzo de Almagro, donde comenzó a probar suerte con los tiros libres. En 1988 pasó al Zaragoza de España, donde quedó en la historia del club, ya que fue el primer portero en anotar un gol con dicha camiseta. Pero su mejor época, por lejos, fue en Vélez. Conquistó 3 clausuras y una apertura, además de una Libertadores, una Intercontinental, una Copa Interamericana, una Supercopa Sudamericana y una Recopa Sudamericana. El Liniers se convirtió en leyenda. Fue el primer portero en anotar de tiro libre y el único en haber conseguido un triplete. En 2003 se incorporó a Peñarol y al año siguiente volvió a Vélez, donde se retiró. Con la selección paraguaya, Chila también tuvo una trayectoria exitosa. En ella jugó 74 partidos y anotó 8 goles. Participó en Francia 98 y Corea-Japón 2002, y en ambos torneos lideró a su país hasta los octavos de final. También tuvo muchas polémicas. Una de las más recordadas fue su enfrentamiento con Oscar Ruggeri. Ese fue Chilavert, un futbolista amado y odiado en partes iguales, que dejó su huella en cada lugar que estuvo. Será muy difícil volver a ver en una cancha a alguien como él.